Hola. Hola, hola. Hoy vamos a hacer la directación haciendo misiones de rango bajo para ir completando todas las misiones pendientes que tenemos y desbloqueando ingredientes de cocina. Y vamos a hacer lo de los cachivaches que me he cogido nota porque Sofía me pasó un vídeo en el que te dicen dónde están las localizaciones. Hola, Sofía. La bomba de fuego es sí o sí la última. La jaula es literalmente flash. Luego además trampa paralizante. Por eso, porque tiene trampa, me interesa. Para los dragones ancianos no te sirve. Pero para los demás es muy útil, ¿eh? Y con las flash me tiran a lo mejor chicas un legiana que no para de volar y me lo tira al suelo. Lo veo muy útil. A ver. Los bonos de acceso. Esto, coño, lo busca Rufo. A ver. Y me interesa que vayan aquí por si me consiguen minerales de allí. Mira aquí, que me da minerales y hueso. Que vayan para allá. Sí, porque a nivel 5 podrás ordenarle que ponga las flash. Es que la polla. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer una expedición. Lili también está. Lo que pasa es que Lili está haciendo para conseguir el cachivache de los altiplanos. Que está ahora mismo haciendo la misión. A ver, tengo que las jaulas se consiguen en el bosque. En el campamento número 17. Que hay un felín, que hay que encontrarlo y seguirlo. ¿Desde dónde voy, tío? ¿Y desde el 11? O sea, está más cerca del 17, se supone. Yo le he puesto el escudo tanque. Hombre, eso lo he visto porque he visto el vídeo como es lo del escudo y tal. Y es la polla para cuando es tirado, sobre todo, ¿no?
El escudo le provoca agro a los monstruos y a tanquear y ya me voy con el arco. Claro, es que es por eso, para ser artillero la polla, ¿no? Poner larga todo el escudo. A Lili le vendría muy bien, por ejemplo, porque así no le golpean a ella. Están más centrados en el gato, aunque de vez en cuando vayan a por ella. Menos probable, ¿no? ¿Verdad, Lina? Vamos a comernos una cosita de esta, ¿no? Está cerca del nido del ratián y rátalo. A ver. 17, 17. ¿Dónde está el 17? No lo veo. Ah, bueno, que hay en otro piso, ¿no? 13, 14, 15, 17. Aquí tengo que ir, ¿no? Ah, mira, está marcado. ¿No? Es esto, ¿no? Esto, ¿no? Grimalkine. Será esto, ¿no? Mira si me lo marca. De puta madre, ¿no? Hola, sí, me puse a pensar, y si Pepito, el Pepito no es Pepito, pero contra el Chapulín Colorado, ¿quién ganaría? El Chapulín. Arriba del todo, en el piso más alto, sí, Grimalkine. Vale. Listo, ya me lo he cargado. Muy bien. Ah, tienes que dar, te tiene que dar la montura también, pero era lo que tú querías más que nada. Viejo, de esta pila de huesos, pita bicho. Por si me da también unos huesos que necesito. Quita, coño. ¿Qué hay aquí? Un garabato. Por aquí. ¿Cómo están, jefecitas? Bien, es domingo, domingo chill. Debes ver el escudo. ¿Qué opinas de la lista del tipo ese de ahí? ¡Qué puta madre, el autocorrector! Hostia, pues yo no la he visto. No estoy tampoco muy al tanto. Sé por Twitter lo que ha pasado, pero poco más. Me van a hacer matarlo, ¿verdad? Me emocioné. Porque he visto en Twitter un hilo de posibles famosos que fueron silenciados por algo de eso y aparecía Michael Jackson, ¿sabes? Es verdad, lo de Stephen han sacado un montón de memes de lo de Stephen. Lo que ya me dirás cómo lo hacía, ¿sabes? Con las piernas locas. Este es el gato que tengo que seguir. ¿Por dónde ha tirado, hijo de puta? Ah, vale, por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. Vale, según la guía hay que seguirlo. Me va a llevar hasta su campamento.
Por aquí. Creo que podríamos montar aquí el campamento. Preguntemos a los jefazos. Mira, este campamento de todas formas no lo tenía, ¿sabes? Casi me tira el hijo de puta desgraciado, ¿eh? Porque ha cogido la liana y va a coger yo. ¿Por dónde ha tirado? ¿Ha bajado? ¿Ha subido? ¡Ay, hijo de puta! ¿Te has quedado allí? Mira, me voy a cagar tu puta madre, ¿vale? Ha subido, ¿no? ¿Verdad? No lo he visto, tío. Espérate, ahora os leo. No vaya a ser que se me... ¿Por dónde ha tirado, tío? Por aquí. ¡Ay, mira, aquí hay un señalita! Esto también lo leí, lo vi, que si había garabato, que siguiera los garabatos. Yo he visto el episodio de Solo Leveling. Está guapo. Me recomiendas verlo. Igual es un tema muy serio. Puedes hablar lo que quieras mientras no incumpla las normas. Yo por la tarde jugaré. Jugaré Warzone con un colega. Estamos intentando sacar el mayor logro del juego, que básicamente es sacar una nuclear. Hola, Necos. Neko chico, ¿por qué no estoy suscrito a esto? Pues no sé, usted sabrá. Ah, mira, me acaban de seguir. Bienvenido. O bienvenida. Ah, puedo ponerle las aulas flash. Ahora me ha salido la notificación de que me ha seguido. Ah, no, ha sido Fernando. Bienvenidos, bienvenidos. Os voy a dejar en el Discord, esperarse, que ahora mismo no puedo cambiar la pantalla. Os voy a dejar en el chat Discord por si os queréis unir. ¿Cómo investigo una cosa y me vendría bien tu ayuda? Me gustaría poder ser amigo. ¿Amigos? ¿Queréis ser miembro de los Pillavicious? ¿Pero también quieres? Venga, dale, dale. Bien. Vale, esto es el Kashibashi. Pero la montura, ¿cómo se consigue aquí? Hola, buenas, Fernando. Estaba con Polo, pero ¿por qué se eliminó? No sé, no tengo ni idea. A mí me suena de haberte visto por aquí, vaya. Sophie, necesito tu sabiduría. Para no tener que salirme. Si lo puedo hacer ahora, pues lo hago ahora. ¿Cómo consigo la montura aquí? Porque yo creí que al conseguir Kashibashi también me darían la montura, pero la montura no me la han dado. Tengo que hacer algo en específico. Bienvenido al stream de la VTuber Liche Fruta Tetona Lesbiana. Por la neta de aquí no hay escapatoria. Ahora todos serán esclavos sin alma. Bueno, alma os permito tener. Hasta donde sé, ya tienes. Solo debes hablar con el gato. Con tu gato en un campamento. ¡Ah! Vale. Vale. Entonces, si le doy aquí y le doy a cualquier campamento. ¿Esto qué es? Presa. Una reserva de agua. Ah, vale, esto es lo de la presa. Vale. Esto es que no está hecho todavía. Como puedo transportarme. Me transporto aquí, por ejemplo. Está cerca de un campamento. No, no estaba cerca de un campamento. Está sin hacer. Vale, sí. Mira, mira, mira. Me dice que puedo hablar con él. Hablar con los Yagra. Vale. Guay. Puedo hablar otra vez con él. Bien. Vale. Quería asegurarme que lo tenías pillado. Para hacerlo. Sí, he ido, me pone que tengo el encargo. Así que no pasa nada. Vale, pues esta ya está terminada. Terminar la expedición.
Esta ha sido sencillita, ¿eh? La señorita Lily está... ¿Qué está haciendo la señorita Lily? Dígame. ¿Has visto en el directo haciendo la opción Alejandro? Ah, vale. Te iba a decir, ¿has visto en el directo cómo se hace lo de aquí? Lo que he hecho para conseguir la montura del bosque. Vale, dice que puedo completar una entrega. Ahora al yermo con el escudo, sí, a eso voy ahora, que me tengo que poner, por cierto, lo de ir en oculto, para que no me pille. Ahora aparte de esclavizar gato, también puede sodomizar lagarto, sí. Yo le veo ahí trucazo, ¿eh? Ayer en la calle conocí a un cuando me dijo que tenía, yo dije, pues ya soy mal porque también me gusta esa mierda. Sí, la de camuflaje me tengo que poner. A ver, entrega. Vale, lo puedo hacer, hacer todo el campamento ese también. También tengo que mirar lo de las entregas, ir completando cositas. Esto me da el ascensor, lo tendré que hacer. Esto es un manto. Otro manto. Este vendría bien contra el... ¡Ah! El capullo este que vuela, que me da torturaje. Vale, vamos a hacer la siguiente expedición. Venga, va. Ahora el yermo de agujas. Ah, coño, el manto. Antes lo digo, antes no me lo pongo, ¿eh? El manto de camuflaje, este tengo que llevar. A ver, en la zona, lo tengo que apuntar, la zona 8. La zona 8, ¿dónde está? Voy a la 11, voy desde la 11. Voy a probar desde la 11. Madre mía, una liche con pito. Hola, Imagine. Legiana, eso es, Legiana. Seamos honestos, esos apps de la jefa son para rayar queso. Pues con la sudadera apenas se ven, ¿eh? ¿Qué tal estamos, gente? De chill, domingo. Domingo de comer chocolate. Luego tendré que recordarte otras 5000 veces que te lo cambies de nuevo, seguramente. Sofía ya sabe cómo me va la cabeza. Vale, a ver. Es en la zona 8, zona 8. Zona 8 aquí. Estará marcado. El gato aquí también. No está marcado, ¿eh? No está marcado. ¿Es porque puede variar el sitio donde esté o qué? Hasta aquí, coño, no se veía, ¿eh? En una zona donde no ha estado, pues me la ha marcado, ¿eh? Me voy poniendo la red. ¿Qué pasa aquí? Gracias. Vale, a ver. Vale, es por aquí arriba, coño. A ver los paps, soy científico, necesito investigarlo. Son una anomalía de la física cuántica.
También si veo huellas azules debería de pillarlas, porque tengo que investigar parte otra. Pero tengo que reventar. Y me imagino que me pueden salir, ¿no? Aunque sea una expedición. Hueso, vamos a coger los huesos. Lo sabía que me hacían falta. Vale, ya sé dónde salen los huesos fósiles entonces. Por aquí más, ¿no? Sí. Encontré algo raro. Reliquia de draco hueso. ¿Eso qué coño es? También deberíamos de hacer alguna misión así de solamente venirnos y farmear todo lo que veamos por el mapa. Jefa, te he dado culo, culo siempre. Un culo. Yo lo he visto antes de que los pusiera. A ver, hermano, a mí no me raye, ¿eh? Esto tiene que ser del dragón anciano del que nos habló el maestro cazador. Vale, es por aquí, ¿no? Más hueso, loco. Yo siempre llego a los extremos con las pendejadas más random posibles. Algo necesario para las armas de Draco Hueso. Dijo culo, entonces ya sabemos que tiene grande la jefa Lili. La verdad que sí. La jefa Lili tiene el cuerpo estilo reloj de arena. No me puedo quejar de ninguna de las dos partes. Pero es verdad que lo que mejor puesto tiene es el culo. ¿Qué hace con la cabeza? Te poseo, y eso no me importa. Yo vi los apps antes de que los pusiera. Sí, la verdad es que sí. Sofía se los enseñé. Digo, están guay así. Y los fui modificando. Y se los fui enseñando. Hasta que vi que ya no lo veía raro. Porque yo cuando dibujo no veo las cosas raras hasta que pasan un tiempo. Los otros aún no han vuelto, debo ir a buscarlo. Vale. Después de hablar con este gato. Intercambio cultural. Captura 3. Ah, pero es una submisión. Vale. Y está aceptada ya. Ahora lo que tengo que hacer es buscar sus compañeros. Pero sus compañeros no pueden verme porque me huyen. Me te doy. Yo sabía que no tenía app. Hasta que dijo que se iba a poner apps. Yo es que me gustan mucho los apps en tías. La verdad que quedan bien, ¿eh? Mientras no sean apps que te quiten pecho. Porque ya son abdominales. O los culos estos que son como más planos de hacer ejercicio. O más redondeados hacia arriba. Vale. Que, a ver, centrémonos. ¿Te veis? A la hora, a las 10, a las 11 y a las 5. A ver, a las 10. 11, mira, a las 11 es un campamento. Ah, están aquí, ¿no? Son estos. Vale, pues me transporto aquí. ¿Has definido de...? Has definido de estar en forma pero sin ser tocho. Eso es. ¿Cómo he hecho eso? Vale. ¿Dónde se supone que está? Exactamente. El sitio exacto. Están aquí. Lo veo de lejos. Es que no quiero asustarle. Sí, está allí. Estos son, ¿no? Para casa.
Bueno, hay que elegir si puedes tener ambos. No sé si humano está vivo, yo le doy. Todo lo contrario, si yo domino mucho. Se está, os estáis pervirtiendo, ¿eh? ¿Cómo se nota que es domingo? Vale, por aquí he visto yo esto. Que hay huesos fósiles, me vienen bien. Yo cojo todo. Ven, puto. ¿Cuándo se recarga lo de camuflaje? Semana, si yo soy así toda la semana. Sí, pero hay momentos en los que se te va más. Vale, siguiente zona. Hemos cogido la de la zona 11. Vale. La siguiente es la zona 10 y después la 5. La zona 10. No, mira, se están marcados. Se viene para acá. Un barro, me la pela. Zona 10. Aquí están. De paso me llevo la pila de huesos. Ya estoy. Eso no te lo voy a negar. Ay, te conozco, mi hijita. Ya, el rostro está ahí, pero no tengo lo de camuflaje, como lo capturo sin que me vea. ¿Puedo ir sigilosamente? ¿Puedo ir sigilosamente sin que me vea? No. No me huya, ¿eh? Pala, perro. Ni camuflaje ni polla. Domingo, ¿cómo, cómo? Domingo con B de dos buenas dos. Me conoces mejor que ninguno del chat ahora mismo. Que ninguno del chat ahora mismo. Ya sé hasta lo que va a decir. ¿Sabes? Vale, el siguiente. Pero tenemos que dejarnos de aquí. Vale, vamos a mirar el siguiente. El siguiente es la zona 5, 5, 5. Aquí, ¿no? Es que ahí pone camaradas, no pone defensores como con los otros, ¿eh? Será ese, ¿no? Aquí hay también una misión. Experto en pesca. Ahora después la voy a mirar también. Hasta que venga Javi, que me conoce mejor. Los tres se ponen de forma aleatoria. ¿A qué te refieres? Coño, me ha asustado el gilipollas. Pero este no es, ¿no? Este no es de los de capturar. Este, de hecho, este es Loki. Este es el gato que lleva Lily. No es el gato que tengo que capturar. Si ponía zona 5, ¿o zona 5 es esto de aquí o qué? No lo veo, ¿eh?
Que no están sí o sí entre zonas específicas. Ah, pues yo creí que sí, a ver. ¿Y dónde está el otro? Estos son donde ha aceptado la misión, entonces esos no son. Espérate, vi aquí antes. Ya sigo mirando. Socorro, en anuncio me ha salido una gorra de Ice Age por 15 pavos. Renta. Ahí está. Ahí está. A ver anuncio. A sé que coma. Puto. Captura un pez sushi. ¿Cómo se pesca? Ya que estoy la hago, ¿no? Me da los puntos. Oye, esto no hace nada, ¿eh? Me está estimando, ¿eh? Esto no se mueve, ¿eh? Cerca del campamento de 11. Vale, ahora lo voy a mirar. Oye, esto es un timo, ¿eh? ¡Ay, a tú sí! ¿Cómo se pesca, loco? Ah, no, siempre está ahí el pescado para chuparla. Para chuparla. Mira, mira lo que hago. Mira, mira cómo. ¿Ves? Mira, mira. Boom. Chúpala. Vale, más dicho. Cerca del campamento 11. Cerca del campamento 11. Que se va moviendo, loco. Que está moviéndose el hijo de puta. Además, este cachivache me viene bien para cuando lleve ballesta esta pesada, ¿no? Bueno, llevo todo. Vale, pone que estoy llegando. Me voy a poner camuflaje. ¿No estoy llegando? Sí, está ahí. Uy. Ahora sí. ¡Coño! ¡Que me ha asustado el soplapolla, loco! Vale, ahora tengo que ir a donde estaban, ¿no? Aunque yo creo que el mejor cachivache es el de la espera. Al menos para gente que está empezando. Yo lo he llevado durante un montón de tiempo.
Eso no te lo he puesto todavía. Y es verdad, y cuando lo subes además te revive una vez. Tienes oportunidad de revivir una vez. Eso está muy bien. Pero después que los otros son muy útiles, el de las bombas flash es la polla. Ya coge todo esto. Que quiero que se me desbloquee el siguiente dragón anciano también. No hay más, ¿no? No, de momento no hay nada. Vale. Ya tengo que volver a la zona 8. Zona 8. De aquí, ¿no? Ahora por aquí. No, coño, era ahí. Ah, pues estoy cerca. Voy a pata. Tenemos indicios del dragón anciano. Estamos avanzando mucho. No, pues eso. Vale, era aquí, ¿no? No, coño, era ahí arriba. Están hasta los redondeles verdes. Pero la miopía. A ver. Los defensores devolverán el favor, hola, me da el cachivache. Vale. Y ahora si voy. Escudo hormiguero. Vale, y ahora si voy a cualquier campamento, ¿no? Ya me metí en tu misión, no es una misión, es una exploración. Dice. He aprendido a llamar a una nueva especie, los que estos dos machos. Vale, otra de ellas. Sesión. Ah, había leído misión. Que me deje. Vale, termina expedición. Vamos a dejar toda la mierda en el baúl. Vale, ya tengo el escudo y la jaula. Los altiplanos la tengo ya. Me faltaría el valle. Pero el valle me da toda la pereza ahora mismo. Así que vamos a ponernos ahora a completar misiones que tengo pendientes. Con Lily. Que van a tardar una puta mierda en completarse, pero bueno. Porque son de rango bajo. Vale. Antídoto también, por si acaso, bien. Yo no, ya no tengo esa suya. Decía yo que notaba que me faltaban emotes. Bueno, de los emotes esos que te gustan, que salen llorando y la lengua y todo. Y entrega también. Vale. Vale, como son misiones sencillas, no voy ni a comer, creo. Para gastar dinero, ¿para qué? A ver, opcionales. Rango 1 terminado. De 2 estrellas tengo una. De exterminar Vespo y eso es una mierda. De matar 7 pescados. Dan nuevos ingredientes.
Así que vamos a ir. Bueno, no, vamos a hacer primero la de los Weaver. Y nos quitamos lo de matar Weaver. Este no, porque es capturar. Me da pereza capturar. ¿Esto es captura también? No, esto es caza. Lo llamo. Y otra vez los huevos, tío. Si las que tengo pendientes son todas de una mierda, ¿no? Son todas mierda, tío, qué pereza. Vamos a hacer la de matar al sudeste. Ya la tiene ahí en el tablón, no hace falta que coma, ¿eh? Es una mierda. La que ha usado Lily, ¡ah! Tenía esa azul. La de la lengua aún la tengo. Me encanta la de la lengua, ¿eh? Oye, ¿tú la coges la misión o qué pasa con tu rollo? ¿Chiquilla? Me pone mi daga defensiva de mientras. Chuparla. Venga, le doy, ¿eh? ¿Qué hace poniendo los dos emotes de la lengua y una cola en el centro, Sofía? ¿Dónde está el cofre? Que me lío, aquí. Me he desorientado. ¿Cómo se llama el bicho? Entre los objetos tienes que tener un bicho, un objeto, que no un objeto, que es buscar, o sea, llamar a tu montura. Otra vez me he puesto el manto de camuflaje, no voy a aprender. Se llama cabalgatrufos el objeto. Y sale un bicho verde en el iconito. Eje. Sí. Coño, que me caigo. ¿Has visto ya lo del cabalgatrufo? A lo mejor no lo has desbloqueado. Tienes que hablar con tu gato en el campamento una vez hecha la misión de los cachivaches. ¿La has hecho? Por todo eso, por eso no la tienes. Las misiones de recolección emocionantes suelen ser mierda, sobre todo los antiguos, que para cambiar eso no había pantalla de carga. Sí, además yo tengo en la cabeza una misión concreta de Monster Hunter, el 1, que era ya por un huevo de herbívoro ponía, pero vamos, que el huevo que tenías que coger era el de un ratián. Y te aparecía el ratián y el ratalos para matarte, ¿sabes? Uy, casi me da por culpa de tus piedrecitas, loco. Que estaba intentando esquivar Fly y me han dado una piedra. ¿Y la puntería? ¿Dónde la deja?
Me ha rozado la garita, ¿eh? ¿Qué, tu intención que era peinarle una escama o qué? Al nabo, ¿eh? Facilito. ¿Cómo no? La lluvia de piedra. Mira, mira. ¿A quién le está dando la lluvia de piedra? Mira, ¿a quién le están tirando piedra? ¿Cómo se nota del barrio en el que viene? Esa bolita de pincho en forma de lluvia es de los mejores ataques, sí, pero cada vez que me da me paraliza. Antes he intentado esquivar Flash y me ha pegado una pedra que me he quedado durante un microsegundo ahí. ¡Ah! Casi me da Flash por culpa de eso. ¡Vea, qué vía hueso! Lili, ¿has probado hacer lo de esquivar justo después de disparar? Eso es lo que te he dicho yo. Ah, dice que sí. Eso es lo que le dije yo, que Asin ya tiene un nivel de recarga automáticamente. ¿De qué sirve subir el nivel de los monstruos buscatrufos? Pone que le da más vida, pero ¿de qué te sirve que tenga más vida si no van a combatir? Ah, me estoy pasando Generation. Había una misión de farmear minerales, pero spawneaba en la misma zona que un Glaveus. Bueno, Glavenus. Bueno, hay que ver las troleadas que meten los monstruos antes. A mí no se me va a olvidar día de... Creo que era buscar hierba. El del United, que vas a la montaña nevada. Y te aparece de golpe un tigre X y de golpe tienes Q, ¿sabes? Y la misión era coger hierba, creo. Hierba del atardecer o algo así, creo que se llamaba. ¿Te mete cada trolea a los monstruos antes? A ver, siguiente misión. A ver qué más hay por ahí. Que estas son de coge cosas, tío. Entrega dos masas de carne. ¿Eso qué es? No entiendo esto. Entrega dos masas de carne. ¿Dónde se consiguen las masas de carne? Hable de monstruos que están en este también. La masa de carne es como los huevos. ¿Y dónde se consiguen? Esa misión de la masa de carne la tengo. Sí, yo también, pero no sé. Ay, me imagino deberíamos de ir al campamento 11, ¿no? Ve al campamento 11 cuando cojas la misión, ¿vale? Que es el segundo hueco. El quiz del chuletón, pero... Ni idea, no la he hecho. Bueno, pues habrá que probar. A lo mejor matando herbívoros grandes. No porque en el valle es un prefacto. Allí lo que hay es mierda, básicamente. A lo mejor es de los cadáveres gigantes que hay. Cuando supe que es como las misiones de huevo me dio una pereza monumental. Yo las quiero terminar por eso, para quitarme esas misiones. Es que te dan ingredientes de cocina. Y así cuando te hacen un plato de comida están mejor, son mejores. No tienes que estar ahí pendiente de, oh, vaya, esto me da menos vida, pero es que me sube el ataque mucho. Y ahora me voy a tener que gastar los meganutrientes, ¿sabes? Ahí, aquí pone, ¿eh? Una vez transporte el número de objetos requeridos al baúl de suministro. Si te cae... Ah, vale, pero esto es diciéndome que no voy a poder usar las armas cuando tenga la masa de carne y esas cositas. Yo creo que será de eso, ¿no? Yo es que juego sola. No, no, si yo digo, yo la hubiese hecho igualmente, ¿eh? Aunque no estuviera Lily. Yo es por quitarme las de en medio. Es que me da mucho coraje tener misiones sin completar.
Oye, la cosa es, cuando tenga la masa de carne, no puedo escalar. Entonces, ¿cómo la entrego en el campamento, eh? ¿Hay alguna entrada? ¿O tengo que ir al otro campamento? No creo, ¿no? Hostia, pues este campamento se accede solo por ahí, ¿no? ¿O por aquí hay alguna zona? No. Hostia, pues en este campamento no vale. Entonces, transpórtate al otro campamento, tú. Dale a la M. Y al campamento sureste número 1, le das clic y te transporta. Que sí puedes escalar. Con el huevo encima puedes escalar. ¿Sí? Hostia, pues son nuevos de aquí, ¿eh? Ah, pues entonces vuelve. Vuelve al campamento número 11, por favor. Yo no sé por qué me estás mareando tanto, de verdad, ¿eh? Es que la furra esta no vea, ¿eh? Mírala cómo viene. Vale, vamos a observar el mapa. A ver si están marcadas de alguna forma las masas de carne. Me imagino que no, que será de los cadáveres esos que hay por ahí tirados y eso. Me imagino, ¿no? Aquí hay algo señalado. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Vamos a ver, mira, a ver si es eso. Dígame. No me toquéis la polla, ¿eh? Sí, me quieren tocar la polla. Mátalos, anda, que... Que tú da. No hay forma de subir al campamento de una, ¿qué dice? ¿Cómo? Es que no te he entendido. No te he entendido. Esto es lo que estaba señalado. Aquí no hay nada. Mover. ¿Qué coño? Ah, que es un transporte. Ah. Al campamento de la zona 1 no hay forma de subir. Vale, ¿y esto qué es? No sé, yo me estoy liando, ¿eh? No soy la antigua, por aquí. Vamos otra vez para adentro, anda. Por aquí. Se mueve muy tranquila con un orodagón dando vueltas. Es de rango bajo. Lo reviento. Yo digo que tiene que estar. Porque sale señalado. No entiendo. A ver. Sale señalado como misión la cueva esa, tío. Yo no entiendo, eh. Sale algo amarillo. Hola, buenas tardes. Es que por aquí tampoco, ¿eh? ¿O será rollo de aquí? Sí, es de aquí. Vale, era lo que yo pensaba. Es de la carne muerta que hay por el suelo.
¿La veo o no? Vale, pues cuando descuartice esto, tenéis que tener cuidado, que es como los huevos. Vale, a ver. Necesitas las manos libres para cargar con cosas grandes. Llevemos esto al campamento y preparemos la entrega. Vale, a ver. Voy a señalar campamento. Ah, para eso sí deja la carne en el suelo, ¿no? Para mirar el mapa, hija de puta. Ten cuidado ahora, si te pegan se te cae. No me peguéis. Corre con cuidado que no se te gaste la resistencia, si no se te cae también. Y cuando tengas que saltar así, con cuidadito. ¿Vale? Y los Vespuy, ten cuidado, que son unos hijos de la grandísima puta. Ya tenía que haber un Vespuy ahí y un Ioneteur de esos, tío. Qué putísimo asco, ¿eh? ¡No! No creo, ¿no? No creo. ¡Hijo de puta! Uy, te veo a ti. ¡Hijo de puta! ¡Sufre! Perro. Voy a tragar por carne, ¿vale? Me la ha tirado el hijo de puta. Mamones. A mirarme. Coño. Es que tenía que haber putos Vespuy, ¿eh? No, tío, no. No, tú otra vez no, tío. Vete al carajo, por favor, de verdad, ¿eh? Buenas, ¿qué tal va esas cacerías? Hola, Lean. Estoy completando misiones que tengo pendientes. De paso, he hecho lo de los cachivaches de la primera zona del bosque. He hecho también los cachivaches del desierto. Y la de altiplano ya lo tenía. Joder, tío, que de visión, ¿no? De arma. ¡No! Tengo que irme a ver si con suerte cuando vuelva a casa sigues aquí. Pues estaré una horita, ahorita poco más. Vale, ¿dónde la entrego? ¿En el rojo, no? ¿O dónde? ¿Aquí? ¿Dónde la entrego? ¿A esta? ¿Dónde? ¿Al cofre? ¿Cofre? ¿El verde? ¿El azul? Sí. Es que en los monstruos antiguos había dos cofres. Uno era el de coger los suministros y después había otro rojo que era para entregar las cosas. Por eso me he liado. Tengo explicación. ¿Y tú qué tal estás, Lean? Uy. ¿Cómo llevas el fin de semana barra domingo? Huevo de acero, eso es para vender, ¿eh? Carpaccio marinado, añadido al menú. Bueno, pues entonces buen inicio de semana, igualmente. Y que te vaya bien.
Visión especial nueva, rey, de eso no lo pienso hacer ahora mismo. Van a ver, siguiente misión, ¿no? A ver qué más mierda hay por ahí. En alas de la pesadilla, matar 5 rapinos, que son los voladores estos del Valle Putrefacto. Podemos decir, hacemos, ¿no? Es de 4 estrellas. En alas de la pesadilla se llama la misión. Pues este es el campamento el 11, el segundo, igual que antes. Estoy aquí casando con un colega. A mí, ayer me amargué cazando los Anjaná y los Rátalos para intentar hacerme las dobles de fuego. Todo para poder cazar Kirings y hacerme las dobles de Kirin. Vaya perecita, ¿eh? ¿Cómo me han dado ala por la cara, la furra? ¡Ay, no! ¡No te comas eso! Eso es mío. Es de suministro, ahí está. ¿Sabes qué bichos son, no? El que me ha tirado el huevo de una hostia. Por aquí no creo que haya. Serán por ahí, por donde estábamos buscando el huevo. Espérate, el huevo lo estábamos buscando por el otro lado, ¿no? Por aquí, ¿no? Sí. Aquí había. ¿Dónde están ahora? También hay Vespoy. ¿Qué pasa si mato un Vespoy a cañonazo, loco? Uy. Así. Oye, ¿y la garra? ¿Por qué no me sale la garra? Ah, vale, ahora sí. ¿Eh? ¿Se ha muerto solo? ¿Qué le ha pasado? Hijo de puta. Me ha dejado tetrapléjica y el gato me pega una hostia encima, loco. ¡Bum! ¡Hostia! Si le da con la garra los mata sin destruirlo y le puede farmear. Eso es puta madre, ¿eh? Ya no me dan miedo los Vespoy. Con lo difícil que era coger materiales de Vespoy en los monstruos antes antiguos, porque si los mataba con armas, se destruían, explotaban, literal, ¿eh? Los tenías que envenenar. Aquí parece que no hay. Eran más adelante quizás. Pero aquí ha sido donde me ha aparecido uno volando y me ha tirado el trozo de carne, ¿sabes? Y aquí tampoco hay, está desierto. Vale, vamos a ir por el otro lado entonces.
Mira, aquí, aquí sí hay. Agarrazo, me lo cargo, ¿eh? Baja, baja, me bajó. Faltan dos más. Estoy viendo alguno volando por allá a lo lejos. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Queda uno, ¿eh? Vale, ¿por dónde podemos mirar? Pues aquí no hay nada, aquí arriba. Aquí, aquí. Es que no llego, tío. Hala. Facilita. Estas misiones son puta mierda, pero es lo mejor, hacerla con Riante mejor. Chamme larga. Objeto vendible. Coño, que de luz de golpe, ¿no? Espera, armadura. Puedes completar una entrega. Oh, la voy a entregar. El vegano del millón de Zenith. Tenía que entregar un colmillo de Hero. Y lo he conseguido aquí. Me da colmiloja. Es otro ingrediente más.
Vale, siguiente, ¿no? A ver si nos la quitamos toda hoy. A ver, opcionales, 4 estrellas. Este que entrega 10 superabulones. No sé qué coño es. Otro es matar Shamus, que es otra de los voladores, ¿no? Ah, no, Shamus son los perritos rojos los que nos montamos. Que también te da ingredientes de cocina. El otro es la yema del bosque, que es entregar 2 huevos de Wyvern en el bosque. Lo que no sé dónde estarán los huevos, tío. ¿Y se le señala? ¿Es esto de aquí, quizá? Tiene toda la pinta. Lo que pasa es que el campamento está un poco lejos, ¿no? Esa la vamos a dejar para el final, creo yo, ¿eh? Vamos a hacer la de los chamos, que facilita. Campamento 1, que pone que hay chamo. Qué rapidito ha llegado ese cazador, ¿lo habéis visto? Ha cogido el pajarraco ese, se ha ido volando y al segundo ha hecho pum y ha vuelto a aparecer. Mira, mira cómo va, mira cómo va. Oye, hermana, cuando quiera me dejas sin raciones, ¿sabes? Son 2 packs para cada uno. ¿Cuántas te has llevado? Que con mi ropa como más, que no sé. Ay. Más malo que les he hecho, ¿no? Hostia, me venía arriba, ¿eh? De paso me llevo los huesecitos que hay aquí escondidos. Aquí, aquí más. Oye, baja, hermana, ¿qué te creas sin cría ahora o qué? El wyveriano, está ahí arriba. Ah, no, un gato. Ah, este es mi colega. ¿Qué coño es lo que hace ahí arriba? Es por algo que tengo que hacer con él. Está tocando la trompetilla. O están haciendo aparecer más chamos.
contenta. ¡No, no, no! Otra vez, no me puedo creer que otra vez me hayas hecho lo mismo. Me has espantado los bichos. Me has hecho lo mismo otra vez. Solo he podido capturar uno. Pensaba que había algo de farmeo. ¡No! Estaba capturando bichos con la red tranquilamente. Para ponerlos en mi casa. Todo bohemio. Vale, a ver. Ahora es... Vaya, panda de abulones. Y por entrega 10 super abulones. No tengo ni puta idea de lo que es un abulón, ¿vale? Pero me lo señalan en el mapa. Creo. Creo que es eso rojo que hay ahí, no lo sé. No sé, vamos a hacerlo, a ver qué es. En el campamento el 1, ¿vale? Controlate, ¿eh? Ah, pues me llevo las flechas también, por chula. Es que me llevo hasta las botellas. ¿Qué coño es un abulón? Oye, si los abulones es algún animal de esto. No creo, ¿no? No, esto es ave de coral. No creo que sea la mierda esta, ¿no? No sé lo que es un abulón. Tiene como forma de una enorme bola de con puntas. Sé dónde hay. Una bola con puntas. ¿Dónde hay? Las caracolas no son, ¿no? Subo una planta del mapa, veo una planta del mapa. Las otras no creo, ¿no?
las caracolas. En el número 5. Ah, las caracolas entonces son, ¿no? Todo esto, ¿no? Vale, pues transportate al campamento número 12. ¿Vale? Voy a darla aquí, por ejemplo. Vale. El 5 tiene que haber por juego, vale, voy a mirar. Vale, aquí, ¿no? Esto dices tú, las caracolas. Sí, estos son. Gracias, Tofi. Llegaré a coger medusa. Sí, yo. ¿Has cogido ya de las caracolas? Mira, tienes una aquí. ¿Dónde era? Me he desorientado. Aquí había. Ah, vale, estás cogiendo tú ya de ahí. Por aquí ponía más. Lo que pasa es que me desoriento tela, ¿eh? Con tantos colorines por todos lados. Voy a mirar el mapa y lo señalo. Vale, aquí hay otra. ¿Qué me ha pasado? Acá llega el capullo ese, ¿no? ¡Eh! A mí no, ¿eh? Como me dé la vuelta te meto dos mecos, ¿eh? ¿Qué hace? No paraba a hacer el mismo ataque el soplapolla. Oye, ¿me puedes dejar de disparar que estoy recogiendo del suelo? Dispárame cuando me vea estrellita en el suelo, no de gratis. O sea, en el suelo, en la cabeza. Hala, termina. La Lili pegándome de gratis, ¿sabes? Esto es maltrato, ¿eh? La voy a denunciar. Vale, puedo completar además una entrega. Ah, bien, lo del ascensor. Para tener el mapa es un ascensor. Apañado. ¿Qué RDC de cazador sois? Pues somos... Uy. Me equivoqué.
14. Perdón, no es mayo, nada, no te preocupes. Somos rango de cazado 14. Estamos completando ahora mismo misiones que hemos dejado pendientes de rango bajo. Ya lo siguiente que tenemos que hacer es los dragones ancianos, básicamente. También tenemos aquí misiones especiales de cargarnos un débil yo. En encargo no tengo nada, ya es lo de los dragones ancianos que me van saliendo. Hemos estado también cazando en el gigante, que me quiero hacer set completo. Ahora mismo estamos completando esto, las misiones de rango bajo, para desbloquear cocina. Y también herramientas y cosas de esas. Ya me he hecho lo de los cachivaches del gato, me queda solamente el del lecho de los ancianos. Y el otro no me acuerdo cuál era. El lecho de los ancianos. Y el del valle putrefacto. Son los que me quedan nada más. El yermo de aguja te pone una mujer. Oye, de aquí tengo a alguien con quien te haga hablar. No he mirado. ¿Sí? ¿No? Ah, pues no. A ver, voy a mirar la siguiente, ¿cuál es? La siguiente, la de los huevos de herbívoro. A ver, el huevo de herbívoro me imagino que será esto de aquí, ¿no? A ver, vamos a entrar. Cógete el número... Espérate. Es esto, ¿no? El huevo. Hostia, tú no sé si tendrás el campamento 17, ¿lo tienes tú? Ah, no, mira. Hay un huevo ahí. ¿Será eso, no? Si es eso, lo hacemos en nada, ¿eh? Yo RC37. ¿Cómo? No, eso. Ah, que es eso, ¿no? Lo que he señalado. En la forma tiene a alguien por hablar. Vale, pues recuerda, por favor, recordármelo cuando termine la misión, que se me va la cabeza. Vale, a ver. El huevo está... Huevo de Wyvern, aquí está, vale. Hostia, pues está en lo del agua del rato de ratear. Qué guapo, ¿eh? ¿Y estarán ellos allí para tocar la polla? Sí, ¿no? Ya te me voy a comer un filete, se me ha olvidado hasta mirar baúl. ¿Puedo ir con el buscarrufo? ¿Con mi colega? Es aquí. Que mientras lleves un huevo atraerás amenazas diversas, como a monstruos hambrientos o a la madre. ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo llevarlo a de donde hemos venido? Dime que sí. ¿Puedo? No, no se puede, la puta madre. Tenemos que ir al otro campamento. Hostia, loco. ¿Que tengo que entregarlo en el de abajo? No me jodas, ¿eh? ¿Cuál es el otro campamento más cercano? ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡No, por ahí no! ¡Por el otro lado! No vas a poder, tienes que ir al uno. ¡Vámonos! ¡No! ¡Me ha tirado un huevo, tío! ¿La mato? Oye, ahora ya no hay huevo, ¿no? Ahí hacia aquí.
A ver un huevo de por ahí, hermana. Me cago en tu muerto. Es que... Ahí, ahí, llévate el huevo. ¿Te lo has llevado? Tiene algo llamado manto de camuflaje. ¡Ay! ¡Que se me había olvidado! Es verdad que tengo el mantito. Oye, lo de los huevos, ¿dónde está? No lo veo. O es que se han gastado. Aquí. Gracias, Sofía. Perdóname. Por ser así. Buena suerte escapando con huevos. Ay, 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 que me resbalo, que se me cae el huevo. O no, puedo ir deslizándome, ¿no? Oh, puta madre. Te lo han tirado. Oye, era al número uno. El campamento número uno, ¿dónde está el campamento número uno? No me jodas que hasta aquí. ¿Cómo va a ser ahí, hermano? ¿Puedes ir al de 17? ¿Al de 17? No, al de 17 no puede ir. Lo he intentado, no me deja ir. Hay que pasar por un sitio que hay que agacharse y no me deja agacharme. A ver, también puedes a uno al que puedas llegar trepando. Se me cree que solo tiene una entrada. A mí me marca nada más una entrada por donde me hace entrar 17. O sea, ¿dónde está la otra entrada? Si me dice dónde está la otra entrada, voy. Como de Aliri con sus mierdas ahí pegándose. A ver, la otra entrada es esta, ¿no? Se supone. Vale, por aquí me marca. Vale, sí, 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 se puede entregar ahí, ¿eh? Se puede entregar en el campamento que tenemos al lado, solo hay que dar un rodeo. Lleva razón Sofía, ¿eh? Vale, uno. ¿Traes el otro? Vale, pues voy ya por él.
Pues menudo paseo me he dado yo. La verdad que sí, ¿eh? Que sin tirar por el otro camino un paseíto, ¿eh? No hay nadie, ¿no? Hola, Aisuari. Bienvenido, bienvenida. Gracias por seguirme. Ya somos 400, ¿eh? ¡Ole! Ahí tienes el Discord por si te quieres unir a la comunidad, ¿vale? Te lo ha puesto Lili. Ahí es donde aviso de los directos, donde estamos charlando y demás. Ya viene para acá, sopla polla, ¿eh? Vale, ¿por dónde era? Era por allí, ¿no? Aquí, 95. Ah, yo creí que tú ya me seguías. Hola, adiós. 401. Creí que tú ya me seguías, no sé por qué. Cuatrocientos uno, dime H. Vale, te diré H. ¿Cómo te he dicho? G95. Oye, espérate, porque me estoy liando yo aquí un poco. Me estoy liando un poco bastante, vaya, que como que no es por aquí, como que es por ahí atrás. El otro lado. Ya. Me dispersé. Por aquí, por aquí. Furrita. Al final he tenido que entregar los dos huevos yo, ¿eh? ¿Cómo carrileo yo este grupo, ¿eh? Esta relación la carrileo, me duele la espalda, ¿eh? Vamos más habitual. Nos me hagan corte manga, que está muy mal visto. Que ellos no te ven, pero yo te expongo. Va en dirección contraria, mamona. No sé por qué, pero la palabra mamona me hace mucha gracia. No puedo evitarlo. Me hace mucha gracia. Me entran ganas de reírme. Me hace mucha gracia la palabra mamona. ¿Qué te ha ayudado a encontrar un campamento cercano? ¿Cómo? Ah, tú, ¿no? Y el primer huevo te lo protegí yo. Sí, vamos, protegiste una cosa loquísima, hermana. Estaba yo con mi manto de camuflaje, que no me veía nadie. No, 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 pues, véndelo ahí. 2000. Nacido para cazar, me ha dado un logro. Vale, ahora las de 3 y las de 2. Que de las de 3 hay dos nada más. Una también es dos huevos de herbívoro, con lo que te gusta a ti transportar huevos, ¿eh? Guapo, ¿eh? A ver si estaba entregas uno, ¿no? Y de 2 estrellas también hay dos misiones. Así que ya vamos a terminar las misiones pequeñitas. Voy a la forja, que me habéis dicho que había alguien con quien tenía que hablar. Es verdad. Potenciador de pureza. ¿Eso qué coño es? ¿Qué hace eso? Potenciador de pureza, coloca una bengala que produce un humo que cura los estados alterados y plagas elementales. No lo veo tan útil en comparación al resto de herramientas.
Menos mal que se te olvidó cambiarte el manto. Es como el de curar, pero para antídoto. Por eso digo, no lo veo tan útil. Porque el de curar, vale, te va curando permanentemente ahí, pa, 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 pero cura, aunque te cure un poquito. Normalmente siempre se suele llevar antídoto encima, no sé. Había también unas dobles que ya sé, ¿verdad? De hueso. ¿Qué me faltaba? Estas de aquí. Hueso deforme. ¿Quién da los huesos deformes? ¿Dónde? ¿En qué pilas de hueso tengo que buscar los huesos deformes? Para hacérmela. Lo sabía alguno porque los de corales sé cuáles son y los tengo. Los fósiles los tengo. Los huesos antiguos los tengo. Me faltan nada más los huesos deformes. Así me puedo sacar estas. Las de Kirin. En las pilas de baño de la putrefacción, vale, perfecto. Pues vamos a terminar las misiones que nos quedan de rango bajo, que son cuatro nada más. No quiere hablar nadie más conmigo. Uf, este me da pereza, esto no lo vamos a hacer de momento, ¿eh? Capturar un barro, me da toda la puta pereza. Vamos a hacer la de la yema del yermo, que es coger dos huevos de herbívoro. Además está cerquita del campamento, esto lo vamos a hacer rapidito, ¿eh? En el 1, ¿eh? En el campamento 1. Ahora habrá mucha más comida, ¿no? A ver. Serán mejores, ¿no? Además dan más estadísticas, ¿eh? Esto es puta madre, ¿eh? Ah, pues vamos a seguir. ¿Ya la da lista? Sabemos obvio que el juego a veces tiene el logo del platino, pero el DLC tiene también su logo de platino. Rosa, robándome flecha. Si después no la usa. No he entendido lo del logo de platino. Vale, huevo de herbívoro aquí. A ver, ¿cómo voy a buscar un fuego aquí? ¡Hola! ¡Vamos! Oye, ¿por qué vas para allá? Porque vas para allá, yo no te he dicho que vayas para allá, hermano. Yo te he dicho que vengas para acá. Allí. Vale, ya se ha orientado. Estaba desorientado el chavalito. Los juegos pasan emocionantes tener el logro del platino. El DLC también. Ah, sí, eso sí lo sabía. Suele pasar, con los DLC. Cuando son así grandes. Vale. Escucharme. Uy, ¿la puedo poner?
A ver, como me vaya a pegar, os vaya al nabo, ¿vale? Porque os conozco. Uy, de la que te he librado, lo que venía más detrás tuya. ¿Cómo te he librado? Hola, buenas, Ciro. Manto de camuflaje, cierto. Cheje, que no se te caiga el huevo, te meto, ¿eh? ¡Uah! ¡Mamá, herbívoro para allá! Oye, ¿esta gente qué hacen ahí? Hola. Hostia, ¿tan perseguido hasta ahí? ¿Qué tal, gente? Bien. Domingo de chill y al mismo tiempo de depresión, porque mañana hay que trabajar. Facilita, ¿eh? No toques el agua, furra, creo, Otaku y furra, no puedes tocar el agua, te deshace. Voy a jugar Monster Hunter Wild cuando salga, obvio. De hecho, voy a actualizar el ordenador y le voy a añadir mejores componentes. Porque ya lo iba a hacer, pero ahora con más ganas. Porque el Wild lo quiero jugar bien. Igual que el siguiente a este, porque cuando me pase el juego base voy a jugar DLC y también me lo voy a pasar todo lo que pueda. Y cuando ya lo termine, que ya vea que no hay cosas que hacer, me voy a poner a pasarme el Rise. Es un Monster Hunter. Me lo tengo que pasar. Siento, siento, mañana ya se trabaja y volvemos a la normalidad. Sí, puta vida, ¿eh? Puta mierda. Aviacionales. 2 estrellas. Porque del 3 estrellas lo que nos queda es la captura esa de mierda que no la pienso hacer. De momento. De 2 estrellas. Abatir 14 Vespois. Y matar 7 gajaos. Vamos a hacer la de los gajaos que son los pececitos. Y la hacemos rapidito. Te vas al campamento número 1, al primero. Cuando salga el Will, ya te digo, Sema, que pienso jugar contigo por descontado. ¿Y dónde lo vas a jugar? ¿Que en la consola, ordenador? Porque tú tenías Play, ¿qué? ¿Play 4 o Play 5? Porque ese Monster Hunter seguramente salga en una Play 5, ¿eh? Que venga, qué ganas de que venga un millonario y diga, fuiste elegido y serás mi heredero. El Will, si no mal recuerdo, primero salga en consola y luego en PC. Como los otros. Sí, yo me esperaré a que esté en PC, ¿eh? Hasta que no esté en PC no los juego. Es verdad, dijiste que iba a conseguir el equipo Serie X. Yo es que no tengo consola, ¿eh? Yo tenía una Play 3 y se la regalé a mi padre, que la tiene en el salón. La única consola que tengo es mi vieja Play 1, que no me pienso deshacer de ella nunca. Es mi niña. Es mi niña chiquitita, hay que mimarle, hay que darle besitos todas las noches y hay que darle con un trapito. Y porque no tiene tula, si no le hago hasta una paja diaria. Yo juego solito en PC, el Monster Hunter Boy y el Rise. Pues el Rise me lo pienso pasar después de este. Vale, había que matar los peces por aquí. Ay, ay, ay.
Pelea un poco, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Ya, si yo me subí antes, pero no me ha dado ningún logro. El logro me lo ha dado por subirme a la montura de aquí, el Cabargatrufo. A ver, los gajos suelen estar por el agua, ¿dónde coño está? Mira, ya ahí, ya estoy viendo. Ay, mierda, no cogió ninguno. Ya, y volver. Estos no, yo quiero los loritos esos que se ponen ahí. Voy a esperar a que salgan los loritos esos otra vez. No, eso no quiero. Vamos, yo creo que... Ay, no he dado. Madre mía. Si quieres seguir matando a los peces, siguiendo la corriente para abajo. Los dos, ¡pum! Yo jugaré antes que tú, Seba, ya. ¡Lo he dado! Está haciendo la misión Lily solita, ¿eh? Orgullo. Bien. Te casé. ¡Ay! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, ve, lorito! Me he liado con los controles. F. Y te diré que vale la pena. Te hablaré de las armas nuevas cuando juegues si quieres. Pero seguro que van a meter armas nuevas. Llevamos un montón de entregas sin que metan ninguna arma nueva, ¿eh? Se llevaron una buena temporada sin meter armas. No tiene... No te confíes en que vayan a meter un arma nueva. Y si meten un arma nueva, lo suyo sería que metieran una pareja de armas. Rollo, el martillo, está el cuerno. La espada gigante tiene la katana. La espada de escudo tiene las dobles. Deberían de meter alguna parejilla de armas, ¿no? Porque está la Glaive no tiene pareja de armas, por ejemplo. No lo decía en el trailer, no lo sé. No leí yo. Yo he visto el tráiler, pero no he visto lo que decía. Si lo decía en el tráiler, ya me callo. Que lo suyo sería que me tiran la pareja de la Glaive. A ver, siguiente misión. Nos queda creo que una, ¿eh? Sí, una nada más. La de matar a Vespoy. Que son los putos bichos de mierda. Pone que hay en la... Ahí, ahí, ahí. Vale, pues en el campamento uno. ¿Vale?
De hecho, ya va tocando que cambie de arma y pruebe otra arma. Porque llevo mucho tiempo con las dobles. Y no me gusta apalancarme en un arma. O podría volver a coger la hacha cargada también. O probar la otra, la espada esa se transforma en hacha. Me la acabo de ver otra vez y solo sale la espada larga. Una cosa que sí dijeron, que la montura iba a poder llevar un arma secundaria. ¡Guau! ¡Wow! Eso puede estar guapísimo, ¿eh? ¡Y ya! ¡De malo, tío! Pues me ha robado la bala, ¿eh? Pues está guapísimo eso. Ponte que vas con, yo qué sé, como yo, que voy con las duales. Ahora me pongo una ballesta pesada ahí en la montura. Para cuando a mí me dé la gana, hago ¡ja! Y pego el cambio. Eso está guapísimo, ¿eh? Eso puede estar muy guapo. Decía lo de las nuevas armas en los subtítulos. Eso no, o sea, yo no lo he visto. O sea, no he visto los subtítulos. Lo vi pero sin subtitular. Creo. Pero sería potente. De hecho, lo que he dicho es que todas las armas tienen una pareja. La Glaive no tiene ninguna pareja. Lo que no sé es que se pueden inventar ya. Estaría guay un arma que fuera literalmente ir a puñetazos, ¿eh? Sería mi arma favorita, creo yo. Uy. Puta. Ponerle un toque, es lo guapo, con el guante este. O... ¡Pam! Es que no hace falta ni que vayas con el arco, ¿sabes? Le das con la garra. Ah, es que uno todavía no usa la garra, ¿no? Cierto. A mí me lo contaron lo de las dos armas nuevas. ¿Dos? Hostia, o no sé. Se vienen muy arriba, entonces, si van a meter dos armas nuevas. Bueno, hacemos al final, si me dio tiempo, volver. Hola, otra vez, Fernando. ¿Dónde estaban los demás Vespo y tío? Era por aquí arriba, puede ser, ¿no? Me suena. Vamos allí. ¿Por aquí? ¿Dónde el diablo? La zona de arriba de su nido. Vale. Vale, el diablo era por allí, ¿no? Sí, era por aquí. Pero estoy me llevo los huesos, ¿no? ¿Qué arma puedo probar? Por aquí, ¿no? Oye, y hay un símbolo de... como de misión, ¿no? O me lo he imaginado yo. Aquí. Nada. Katana, que te daba curiosidad. No, yo la katana era mi arma secundaria en el United. Yo usaba espada gigante y katana.
Por eso, ¿no te has fijado que cogí en una sola misión la espada grande y ya no la he vuelto a coger más? Es que la tengo muy, muy quemada la espada grande y la katana, las dos. Me apetece usar algo diferente. Quizá la espada que se transforma en hacha. Quizá. No baje, ah, que es arriba. Vale, pues espérate, voy a pillar unos minerales más. ¿O te refieres que no bajen más de donde estoy? Y me pongo a bajar, ¿sabes? La iglesia. La lanzapistola, la usaste, la probé, la lanza y la lanzapistola en el United y la vi muy lenta. Para hacer la coña con lo de la carga de la lanza normal, para hacer la coña molaba, porque iba ahí en carga, pa, 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 iba atravesando. Y en este juego no la he probado, y en este juego todas las armas son más rápidas. Podría probarlas las dos, la lanza y la lanzapistola. Yo no sé. ¿Eh? ¿Está muerto? ¿Las puedo matar? Qué pena, ¿no? Aquí no hay, ¿eh? Me estáis troleando. Oh, sí. Oh, sí, hay. No me habéis troleado. Baja, puto. Pero vamos, hay un poquito, ¿eh? Me he cargado dos. ¿Dónde encuentro otros dos? Ah, aquí hay otro. A mí me gusta la lanza. También donde el nido de ratián hay. ¿Abajo? O el nido de ratián era por el otro lado. Uy. ¿Qué? Pone que has visto otro. ¿Dónde lo has visto? Porque has empezado a brillar en azul. Cierto, bajando las bits. Has pasado por el emisor del nido de radia. ¿Cómo? Por en medio del nido de ratián. ¿El nido de ratián es aquí abajo o es aquí? Es aquí, ¿no? Vale. Pues vamos a ir allí. Coño, te has cargado otro. Sí, es en 12. ¿Dónde el huevo de Wyvern? Vale. Vale, has dicho algo de bajar por aquí, ¿no? Sí. ¡Coño! ¡Hostia puta! Me ha asustado, cabrón. Estaba totalmente de chill. Ahí hay otro, ¿eh? Estaba a modo concentración. ya entendí, ¿el qué entendiste? Si cambio de zona y vuelvo, ¿vuelven a ver más?
Es que justo me salió para canjear y bueno, es que canjeé y no pasó nada. Tarda un poquito en sonar. Pero me va a salir con el rato. Sí, pone que has visto algo. Pone que has visto algún Vespo y tú. Ahí, allí. Faltan dos. ¿No? Sí, dos. Otro. Falta uno. Qué reflejos tengo, ¿eh? Reflejos felinos panterosos, ¿eh? Lo he dicho, pero he tenido que lanzar el van. ¿Cómo? Ah, vale, es verdad, me lo has dicho arriba. Con el van me he desorientado. Vale, pues ya están todas las misiones de rango. ¿Dónde vas con un huevo de Wyvern? Si no, te va a dar tiempo. ¿Por qué me pone huevo de Wyvern ahí abajo a la izquierda? Ah, porque me lo estaban enseñando los lazarillos estos. ¿Y dónde andan farmeando? Pues estaba haciendo las misiones de rango, o sea, las misiones de rango abajo, sí. Ya las hemos completado todas, menos una, que es de captura, que esa me da palo hacerla, así que no la voy a hacer. Ahora sí voy a mirar a ver qué es lo que podemos hacer ahora. ¿Y no hacer conseguir todas las armas del juego conforme avanza? Sí. Quiero conseguirme todas las armas que me gusten y todas las armaduras. ¿Querías probar las lanzas? ¿Yo? Bueno. Sí, no. Me da pereza las lanzas. Podríamos mirar a ver qué arma me puedo crear y farmear bichos para hacerme el arma. Así Lilia de paso también puedes mirar un arma. Porque tú no quieres probar más armas diferentes, pero el arco está bien. ¿Primero vas a mirar? Vale, pues ve mirando. Ten en cuenta que las únicas distancias que hay es el arco, la ballesta ligera y la ballesta pesada. Que las demás son cuerpo a cuerpo, y tienes que aprender a esquivar. A ver qué armas hay. Armas. Mira, esta, la hacha espada me da curiosidad. Hacha cargada, tengo que volver. Me gustó mucho y tengo que mejorarme las que tengo y demás. Me refiero desde las del principio hasta el final. A ver, yo tengo aquí. Mira. A ver, así no los quiero mirar. ¿Cómo lo puedo mirar para que no estén desordenados, tío? Es que aquí me aparecen desordenados, pero en el otro lado no me salen desordenados. En el menú de mejora era, ¿no? Sí, mira. No sé, porque aquí sale ordenado y en el otro lado sale desordenado, la verdad. De paso. Mira, yo tengo aquí estas dobles que las tengo que poner en su sitio. Me estoy haciendo el equipo de energigante. Esta doble que es para mejorarla, para ir por otro camino. Aquí tengo todas las hachas cargadas que tengo de momento. Que me voy fabricando para ir teniéndolas todas. Estas que todavía no me he puesto con ellas. Espada grande también tengo dos. Katana la una, ya está. Una lanza pistola, martillo, cornamusa. Tengo una espada y escudo, aquí tengo las dobles, más las otras dos me tengo que traer para acá.
Arco, no me he puesto con él. Ballesta, no me he puesto con ella. Ballesta pesada, me gustaría, la verdad, porque estuvo guay cuando la probé. Glaive, insecto, me gustaría. Y después, aparte, aquí tengo los equipos, que los de rango bajo los he vendido todos, porque los de rango bajo no los voy a coleccionar. Los que voy a coleccionar son los de rango alto y los de rango maestro una vez que pase a la DLC. El Glaive está muy buena, yo lo uso, te la recomiendo. La probé nada más empezar el juego, pero me lié con los controles. Quería aprender a usar Glaive, sí. Yo cuando hubo que esperar para el DLC de Raid me hice todas las grandes espadas y armaduras del juego. Eso es lo que quiero hacer. Yo me quiero poner a fabricarme todas las armaduras de rango alto y las armas también. A ver. ¿Las Glaive cómo son, tío? Porque desde que las probé al inicio no las había vuelto a tocar. Esta es la de el gigante. De fuego, que esta es de rátalo, ¿no? Hostia, rasmado. Qué guapa, ¿eh? Hoja Tulu. Es que no sé cómo va y lo del quinceto, no lo entiendo muy bien. De hielo. Guau, veneno. Mi debilidad es el veneno. Hostia, puedo hacer la Glaive del Puke Puke Plus. Que quiero. De hueso. Así está un poco complicada la Glaive, no lo niego. No hay machete. Hombre, la espada y escudo cuenta. La espada de la espada y escudo cuenta como machete, ¿no? El incendio es un complemento a la Glaive. Qué guapa esta, ¿no? Lanzanar. Y es de impacto, eso es que marea, ¿no? Hay que craftear un insecto dependiendo qué busques. Pero qué busques, como el insecto tengo entendido que te da estadística, pero para que te dé estadística tienes que golpear al Wyvern con el insecto o algo así, es que no sé cómo va. Yo en Glaive no puedo ayudar, apenas sé usarlo. A ver, me da curiosidad la Glaive porque pega rápida igual que las dobles y ahora mismo estoy que me apetece combate rápido. Estoy pensando hasta en hacerme espadas y escudos normales de toda la vida. Que lo guay de eso es que puedes poner trampas y puedes usar diluvio sin necesidad de guardarte el arma. Sí, ¿eh? Es así. Así como. Lo de que el inserto, según tú vas golpeando al monstruo, te va dando estadísticas, o como tú tienes que hacer algo más. El inserto no va solo, ¿no? Tendrás que lanzarlo tú o algo, ¿no? ¡Guau, la de diablos! ¡Qué guapa, eh! ¡Hostia, que tiene una de Kirin, loco! ¡Qué guapa! Es el cuerno del Kirin. Igual que las dobles. O a lo mejor pruebo la Glaive, ¿eh? Hostia, qué guapa, ¿no? Esta es de la hora, ¿no? Podría probar, a ver. Voy a acabar coleccionando las armas. ¿Dónde estaba la de Pukey? Aquí está la de Pukey. Nos podemos hacer la de Pukey, ¿eh? Envenena, ¿eh? A mí no me sale el set de Kirin, porque todavía no han matado ningún Kirin. a ver. Los buffos que pegas con el insecto son una cosa, el daño del insecto es aparte. Con el Glaive lo que más interesa es el daño aéreo, pero para la monta. Claro, vos lanzas al bicho.
agarra un buffo y lo trae, así sucesivamente con los tres tipos. Una vez que tiene los tres, no puede resetearlo. Si tiene uno o dos, puede resetear el tiempo. Y puedes marcar con el label la zona a la que el insecto va a chupar el buffo. Uf, qué lío, ¿no? El mayor daño es el suelo, pero nada como ser un helicóptero. Puedes tener insectos que envenenan, lo he dicho antes. Sí, sí, eso sí lo he entendido. Lo que no entiendo es lo demás. Este, por ejemplo, pone bonus de quinceto, bonus de salud. ¿Eso qué significa, por ejemplo? ¿Que el insecto va a venir y me va a curar? ¿O qué es lo que significa? Quiero entenderlo. Esto me lo voy a hacer de todas formas. Hola, Lord Gundam. Bienvenido. O bienvenida. Mira ese veneno, papi. No está acostumbra, sí. Te cura en una cierta parte. A ver, un momento. Ay, abro el juego y miro lo que... Miro los míos, así explico mejor. Para resumir, chupa los tres bufos y a volar como un loco. La voy a mejorar, ¿eh? A ver, nada, no, no me la voy a quitar. Vale, una opción en la Glaive. Aprender a usarla. Esa es una opción. Otra opción es el hacha espada. A ver. Ya está, se ve buenarda, ¿eh? Wow. Cuchilla motora. De Yagras. Hostia, del Basel. De Rátalo. Tiene buena pinta, tío. Me flipa mucho este tipo de arma, ¿eh? Esta mete agua. Esta mete nitro, pero con el elemento dormido. Para comenzar, en zona donde el bicho ataque o la cabeza. De bufo rojo es mejor ataque y te da nuevos movimientos. Blanco en pata o ala y da movimiento y salto, y más salto. Yo estoy ahora en una run con esa. Y naranja en parte del cuerpo y demás. Y la cola uno verde que te cura. Te puedo decir que es muy fácil. ¿Con cuál? ¿Con la Glaive o con esta? Con la de... El hacha espada. El buff naranja creo que reduce el consumo de estamina. El hacha espada en el modo hacha es mayormente inútil, solo sirve para llenar el medidor. Pero cuando cambia a modo espada, mete mucho daño elemental y hace una explosión tocha. Cuando tiene el rojo, blanco y naranja, se activa el modo pro. ¿Por qué? ¿El modo pro qué? ¿Que tiene los movimientos aéreos? Están muy guapas estas también, ¿eh? También tiene de Kiri, loco. A ver, podemos probar a Glaive. Por cierto, tú, señorita Lily, súbete, le das aquí al ascensor y sube a la sala de reunión. Vamos a hacer, porque ya voy a cortar directo, voy a hacer una misión más y ya está. Pero vamos a hacer una misión de las de aquí de Coliseo. Hola.
Y así de paso las veo también, ¿vale? Es divertida la chapada, la tengo que probar, tengo que pensar a ver qué es lo que hago. A ver, arena. Un puke y puke, por ejemplo. Vamos a irla haciendo de una en una. Esto igual, es que son misiones que he dejado atrás, también las tengo que hacer. Mira, aquí de paso puedes probar armas, porque el arma que te dan, el equipamiento que te dan es el equipamiento que haya disponible. En el puke y puke puedes usar o espada gigante, espada y escudo, martillo, eso me imagino que es el hacha cargada o el hacha espada y ballesta ligera. Si puedes probar la ballesta ligera si quieres. No puedes morir, así que no las ates. Esa es la misión. No hace falta que comas ni nada porque lo que vas ahí es con lo que te den. Desafío no, ojo, no, 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 desafío de momento no. Cuando tienes rojo blanco y nada se activa en modo pro y puede estar volando y pegándole todo el rato. Guapo, las tengo que probar. Perdonarás a él que te da defensa. Básicamente con otro tienes mucho bufo y te da un movimiento aéreo casi libre. Es divertida la chapada. Si quieres llevar chapada, te recomiendo que lleves estados alterados preferentemente, veneno o parálisis. Mis estados favoritos para las armas siempre son veneno como prioridad. Si no sabes dónde coger la misión, no es en el mostrador de la derecha, es en el mostrador de la izquierda. Porque te estoy viendo dando vueltas alrededor mía. ¿Dónde está el tablón aquí? Son las dependientas. No hay ningún tablón. Furrita. Bueno, cuando guste le di una mano con la Glaive. Ya recordé lo del insecto. En eso te decía impacto, salud y velocidad. Yo uso hacha espada. Yo las miraré. Las miraré estos días, a ver qué, con cuál me decido. Pero la Glaive me llama la atención, la verdad. Mira, aquí puedo probar la chapada. Pero como no sé usarla, y el objetivo es reventar el puke y puke en el menor tiempo posible. Yo ya estoy. Dame. Entre arco y todas las armas uso hacha espada. Mi dominio es hacha espada, martillo, espada doble y arco. La espada doble son la polla. A ver, relájate. Ay, ya no hay nada. Entonces no pasa nada, no te relajes. Vale, me voy a comer un filetazo al punto. Ya tenés esto aquí. ¡Vámonos! Uy. ¡Ven, chulito! Cuidado, va para allá. A la musiquita, ¿eh? ¿Dónde va? Si no puedes ir a ningún lado, mongolo. Mate, he tenido el ataque, hijo de puta. Al final le mola la Lili la ballesta, ya verás, le estoy viendo tirando petardazos. Y con la ligera puede correr.
No le tiene que quedar mucho. Tiene que estar ya donete, ¿eh? Me ha esquivado, hijo de puta. Uy, este movimiento es nuevo, yo este no lo conozco. ¿Cómo lo he hecho, tío? Con la gran espada, el ataque cargado. Es que la espada gigante se usarla como se usa en el de la PSP, ¿no? Aquí, ¿eh? Los movimientos nuevos de aquí yo no me los conozco. A su pala la gola. Joder, hermano. Se tiene que quedar ya nada, ¿no? Carga de empujón. Vuelve a cargar otro empujón y carga del final. Es que no sé cómo va eso, ¿eh? Joder, tío. Yo es que sé usarla como la usaba en el de la PSP, lo he dicho antes. Los movimientos nuevos de aquí no los conozco. Cuando carga, dale al ataque secundario al segundo clic. Vale, ¿y eso para qué sirve el empujón ese? Tengo que afilar. ¿Usa todo el clic derecho muchas veces? Que me carga para el ataque secundario. Vale, hago así. ¡Pum! Le di aquí. Vale. ¿Y después qué hace? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vale, vale, vale. Lo pillo. Pasé eso, ¿no? Hago así y hago... Uy, no. Espérate. Lo he hecho mal. ¡Déjame, mi niño! ¡Hostia! ¡Le he matado un empujo! A ver, me habéis dicho. Le voy a cargar. Y le doy boom. Boom. Y ya está, ¿no? Son dos veces al clic, tengo que hacer algo más. Eso es lo que ha hecho, ¿eh? Justo después rápido le das de nuevo a cargar. Y otro empujón. Y luego vuelvo a cargar. Y ataque. Ah, vale, que es turnando, ¿no? Hago empujón, empujón. Le di ataque, empujón, ataque, ¿no? ¿Te ha gustado la ballesta ligera?
para empujar una turba a los monstruos. Dale a la forja, a ver si te ha salido el arco que decía. Que decía Sophie. Mal, Sema, mal. ¿Qué hago? Chiquita. A ver. Me dijiste que con esto salía un arco nuevo, ¿no? A ver. A mí es que me van a salir todos símbolos de admiración. Entonces no, no voy a saber cuál es. Este será, ¿no? Arco cruzado de cazador. Que pide moneda del rey cazador. Moneda de rátano, moneda de barro. No, y no va a cristal. Este no es entonces. ¿No? ¿Leíste lo que puse antes? Puedes practicar las armas y movimientos en la zona de entrenamiento que se accede desde el gato en, en tu casa. ¡Guau! Pues eso es lo que voy a hacer. Fuera de cámara. Voy a mirar eso para mirar las armas más que nada. Para mirar a ver con cuál es la segunda que me voy a poner a practicar. Yo ataja el cargo de tocho que mete dos espadas. Así es ese. Este es el arco que decías tú. Me sale abajo del todo. Es arco cruzado del cazador. Tiene 216, 120 de nitro. Bonificación defensiva más 20. O sea, te da 20 de defensa por la cara. Y aparte tiene todos los disparos menos el de potencia. Tiene paralizante, veneno, sueño, nitro, quemarropa. ¿Qué ballesta, digo? No, es un arco. Arco del cazador, se ha lavado del todo. ¡Buah, no veas este arco, ¿no? El de cucharada ahora, loco. Si me dan ganas de hacérmelo hasta yo. Es que no me había metido a mirar los arcos, ¿eh? ¡Guau! Y el de diablo se ve bastísimo también, ¿eh? El de Elegiana, pero el avanzado está muy guapo también. El arco audaz este también se ve basto. Susurro en el... Este es de en el gigante. Se ven guapos, ¿eh? Para mí los mejores diseños son los de arco y glaive. Hombre, no sé, ¿eh? Hay espada gigante. Hay una katana, por cierto. Es harto de conversación de una a otra, ¿vale? Hay una katana, por cierto. ¿Dónde está, tío? Es que yo no la tengo, creo. Que parece una espada gigante. Y es una katana. Me quedé en shock cuando la vi. Digo, hostia. Y espada gigante. Espada larga, katana. También hay guadañas. Por lo menos en el United había guadañas. Yo llevaba una guadaña negra. La hoja suprema de esta está guapa. Y gran espada, buah. Es que gran espada siempre... Mira, mira esto. Sentencia Nergal. Mira, mira de esto, por favor. La de Devil Yo, sí, esa es. Guau. Mira esta. Me cago en la puta madre, ¿eh? Me flipa las espadas gigantes. Es que las dobles me flipa como se pelean con ellas. Pero es que las espadas gigantes están guapísimas, ¿eh? Y esto, y las hojas acero helado. Esta será de cucharada ahora. Pues no veas. Y los martillos los usaba yo mucho también. La verdad que los diseños de World bajan mucho el nivel respecto a los otros monstruos. Menos mal que en Raid volvieron al estilo exagerado de siempre. Hay un martillo que parece hacha. ¿No viste esas duales que parecen literalmente dos hojas finitas? Sí, sé cuál dice. Dice... Van por aquí. Estas, ¿no? ¿Esto que he jurado? Son más simples, pero son increíbles. Sí, están muy guapos. Los diseños están muy guapos y muchas armas son armas que ya estaban, ¿eh? A ver, y todavía me falta aquí por ver las del DLC, que eso es otra.
Sí, esos duales, pero hay una que son más bonitas en colores. De Balasaxo. Porque lo ha dicho Sofía, de Balasax, el anciano este, el dragón anciano que es un zombie. Ese es el que me encantaría matar. Y los martillos también están buenardos, ¿eh? Y a los martillos, me cago en la puta madre. ¡Oh! ¡Buah! Que tiene el puje y tiene martillo y envenena. ¡Buah! ¡Buah! Pero es que la diferencia de ataque entre una cosa y otra es que es muy bestia, tío. A ver, los martillos, tengo que decir que estoy viendo que hay muy poca variante, ¿eh? Por ejemplo, las de aquí arriba, el metal, son todas iguales, ¿eh? Este es el mismo diseño que los dos de arriba, ¿eh? Ah, el martillo, ¿no? Estoy jugando la viciosa. No, ya lo voy a dejar, ya lo voy a dejar por aquí el directo. El set de armadura, sí, eso porque está muy, muy hermoso. De armadura no he mirado todavía gran cosa. Seba, ¿con qué te crees que me he llevado yo con el martillo? Deja que llegues al rango maestro. El Diablos, el Rompedor Barro, Danjanath. Dracocheo, que se transforma en este. Este está guapo, ¿eh? Oye, ¿esto qué es? Martillo carcelario. Ah, este es el de... Árbol de armas de la forja. Este será el de... Sí, moneda de... Sí, moneda de Rátalo y del rey cazador. Hostia, tiene parálisis, ¿eh? Esto... No sé si era así, pero este martillo es el equivalente al de la arena del de la PSP, que era no sé si era la cabeza de un gato o la garra de un... o la zarpa de un gato. Si es este, me molesta que hayan cambiado el diseño. Yo quiero mi puto gato. Eso es lo que no me gusta de WoW. La mayoría de armas son las 5 de hierro hueso, pero la ponen dos trozos de monstruo que sea. A mí lo que me molesta es que haya tres tipos de armas aquí, por ejemplo, mira, esta es la misma que esta. Y a su vez es la misma que esta. Vale, al menos la base. Después cuando lo mejora, ¿ves? Ya ha cambiado. Pero sigue siendo lo mismo que esta, más o menos, ¿ves? En algunos diseños sí se nota que son muy similares, pero después en otros están guapísimos los diseños. El martillo, en el martillo, y mira que me flipan los martillos, en el que menos diferencia estoy viendo, ¿eh? Lo veo como muy... con mucha similitud unos de otros, ¿no? Esta está guapa, ¿eh? Pero después las demás armas yo no he visto que haya problema con eso. Porque eso es, wow, es más realista y simple. También, pero es cuestión de gusto. Ah, bueno, para gustos culos, ¿eh? Las lanzas también tienen que estar buenardas, ¿no? Bueno, la lanza siempre la he visto muy simple en todos los Monster Hunter, ¿eh? En todos. Está guay. No sé. En fin. Voy a dejar directo ya por aquí. ¿A quién le hacemos raid? ¿Hay alguien por ahí? O sea, volviendo a lo de las duales, que pregunté si habías visto. No está, está. Yo tengo las malas de las que te he enseñado. Las otras no las tengo. No sé de qué será. A lo mejor es algún tipo de mineral que no tengo. O un monstruo que todavía no he visto. ¿Ves a alguien por ahí o qué? Veo a Quilandra. Nadie más aparte de Quilandra.
puede a un ganso muy bonito llamado Terrala. ¿Cómo? No te he entendido. En rango maestro cambian de nuevo los martillos. Hombre, me imagino que en rango maestro es cuando los diseños serán súper exagerados, seguro. Hay poco en directo. Vale, pues se lo vamos a Aquilandra. Era Aquilandra con H. Vale, pues nada. Mañana ya hago directo. No sé de qué lo haré. No sé si lo haré del Lego. Del Lego Fortnite. O me pondré con Lily a jugar Overwatch. Que me ha sonreído. O sea, habría ganas de Overwatch. Así que mañana seguramente directo del Overwatch, ¿vale? Cuando salga de trabajar. Así que nada. Al nabo esto. Ah, tarde, Ashe. Ya. No te había entendido. Si te hubiese entendido, lo hubiese hecho Raid a quien tú me hubieses dicho, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en ayudar si conocéis a streamer que os cae bien o lo que sea, o alguno estáis haciendo streaming y os veo en directo, no tengo problema en haceros raid. Así que nada, al nabo.